levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Salmo 145. ¿Ya lo tiene? Salmo 145, comenzamos con el versículo 1 para que entendamos. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará sus obras y anunciará sus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de su magnificencia y en sus hechos gloriosos meditaré. Del poder de sus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Gloria sea el nombre del Señor. Dice versículo 10, te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino bendiga y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres tus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de tu reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío por todas las generaciones. Digan amén. Ahora vengan conmigo al Salmo 104 y leamos una lectura paralela, para que podamos entender lo que Dios nos quiere decir hoy. Salmo 104, hablando también de las obras de Jehová y de la creación, el salmista dice, Salmo 104, comencemos con el versículo 24 en adelante. Dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí este Leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, escondes tu rostro y se turban. Les quitas el hálito y dejan de ser, y vuelven al polvo. Envía tu espíritu y son creados, y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Y yo me regocijaré en Jehová. Gloria a Dios. Que la palabra de Dios nos bendiga hoy y nos enseñe. Muy bien. Quiero que ustedes piensen y mediten, como dice ahí, en las palabras de estos dos salmos. Los dos hablan de las obras de Dios. Y dice algunas cosas que queremos enfatizar, subrayar, para que estas cosas queden en vuestras mentes. Primeramente, aquí habla de que las obras de Dios son grandes, muy poderosas, y que deben ser celebradas. En el Salmo 145 dice que deben ser celebradas, que los hijos de los hombres deben conocer el poder de Dios. Y dice que esas obras, dice, habla de la memoria de su bondad. Noten ustedes la palabra celebrar, la palabra también memoria, deben ser recordadas, memorizadas.
Y aquí en el Salmo 104 habla de que toda la creación depende de Dios. Habla de la dependencia que hay. Y dice que la tierra está llena de la sabiduría de Dios, y que no solamente la tierra está llena de la sabiduría, sino de los beneficios de Dios. Por consiguiente, debemos alegrarnos en las obras de Jehová, debemos cantar las obras de Jehová, debemos publicar las obras de Jehová, debemos memorizar las obras de Jehová. Y hay algo que quiero aquí en el Salmo 104, dice el 31: sea la gloria de Jehová para siempre, y alégrese Jehová en sus obras. Primeramente, meditemos en este pensamiento: alégrese Jehová en sus obras. Es muy notable, muy enfático por toda la escritura, de que no hay nadie que disfrute más de las obras de Jehová que el mismo Señor. Es que el Señor se deleita en su obra. Es que el Señor se goza en lo que hace. Amén. Y no hay nadie que quiera destacar más sus obras. No hay nadie que quiera engrandecer más que sus obras, sino el mismo Jehová. Por eso Él nos aconseja en el Salterio, en los Salmos, por doquier, que hablemos de sus maravillas, que publiquemos su salvación a todos los pueblos, que su justicia debe llegar a los confines de la tierra, que Él va a llenar la tierra de su conocimiento como las aguas cubren el mar. Y si hay alguien que quiere que sus obras no sean olvidadas, ese es Dios, y nos enseña a recordar sus obras. ¿Por qué? Porque las obras de Jehová son perfectas. Diga perfectas. En el Salmo 103 dice que todas sus obras son hechas con fidelidad, con perfección. Dios no actúa como nosotros, que actúa por actuar. Actuamos por impulsos, actuamos por necesidad, actuamos al azar, a lo que ocurra, aventurando. No, las obras de Dios son eternas. Ahora mismo lo que está pasando ahora, que es obra de Jehová, no está pasando porque a Dios se le ocurrió en este día. Dios no amaneció esta mañana y dijo: a ver qué voy a hacer hoy aquí en la congregación cuando me cante. No. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios planificó lo que hoy iba a hacer en tu vida y en la mía. Amén. Él tiene todo estrictamente calculado. Sus obras son eternas. Nosotros estamos viviendo un ciclo eterno con Dios, donde estamos mirando las obras de Jehová. Tristemente, nuestros años son muy pocos. Son como uno de los pensamientos, como una de las vigilias de la noche, como se van como la niebla, dice la Biblia. Así son nuestra vida, y apenas podemos alcanzar a ver algunas de las obras de Dios. Pero las que conocemos, tenemos que perpetuarlas, tenemos que darlas a conocer a nuestros hijos. Ustedes ven por toda la escritura. Yo quisiera que veamos la conducta de Dios, porque Dios nos ha enseñado que aprendamos de su conducta. A Dios se le conocen sus caminos. Recuerden lo que siempre nos ha dicho Dios: a Moisés notificó sus caminos, a Israel sus obras. Israel tropezó porque no vio los caminos de Dios, sino solamente las obras de Dios. Las obras de Dios nos hablan de los caminos de Dios y son un medio para manifestar los caminos. Pero donde se encuentra el propósito de Dios, la intención de Dios, el designio de su voluntad, es en los caminos. El domingo pasado Dios nos habló acerca de la experiencia de Job, que los amigos de Job y Job hablaban lo que no entendían, y dieron información acerca de Dios que nos maravillan. Todas las cosas, casi todas las cosas que dijeron de Dios eran verdad y eran profundas. Sin embargo, estaban equivocados porque no conocían el propósito. Ellos no sabían por qué Job estaba sufriendo, estaban especulando. Y a veces nos pasa a nosotros, especulamos sobre cosas que no conocemos. Pero cuando conocemos a Dios, cuando nuestros ojos se abren, como se abrieron los ojos de aquellos caminos en Maús, dice que saltaron, corrieron a proclamar que Él vivía, Él vive. No ardían nuestros corazones cuando nos hablaban, y fueron a proclamar la gloria de la resurrección, y se gozaron viendo al Señor, porque ahora sus ojos se habían abierto. Por eso es bueno conocer las obras de Jehová, para celebrarlas, para darlas a conocer. Pero yo quiero que estudiemos un poquito, porque Dios no solamente se goza en sus obras, sino que Dios también es un Dios que se complace en lo que hace. Yo quiero que ustedes vean conmigo, para que estudiemos la palabra, en el libro del Génesis. Esto se lo puedo decir con mis palabras, pero yo quiero que lo veamos con nuestros ojos. Quiero que la enseñanza
se perpetúe en tu mente para que tú conozcas a Dios. Y yo estoy seguro que el Espíritu de Dios va a sustraer enseñanzas aplicadas a tu vida y a la mía, no solamente palabras que van a salir de mis labios, sino que el Espíritu Santo va a impresionar tu mente mientras predicamos y te va a aplicar la palabra a áreas en tu vida. Por ejemplo, es notable que cuando en el libro de Génesis, en el capítulo 1, cuando Dios creó, en el principio creó Dios los cielos y la tierra está desordenada y vacía, dice la Biblia. Es notable que cada día de la creación, en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, y en el séptimo día reposó. Ahora, miren ustedes, dice versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Lo primero que hizo Dios, que fue, dice aquí la palabra, la luz. Digan conmigo, la luz. Y dice Dios que la luz era buena. Ahora, mis hermanos, la pregunta mía es, ¿por qué dice Dios que la luz era buena? ¿Acaso no había visto Dios a la luz antes? El universo estaba lleno de luz. La Biblia dice que Dios es un Dios de luz. Y la Biblia dice que Dios no habita en tinieblas, sino en luz. La Biblia dice que Él habita en luz inaccesible. La Biblia dice que el firmamento está lleno de su gloria y de su luz. ¿Por qué Dios, cuando hace la luz, dice, y vio Dios que la luz era buena? Lo que Dios quería decir es, me complazco en lo que hice. Lo primero que decidí hacer en mi propósito fue la luz, y me deleito en lo que hice. La luz es buena porque yo soy perfecto, porque es perfecta, porque mis obras son perfectas, y porque la luz la hice en mi propósito. Ahora, noten ustedes que cuando en el segundo día de la creación, dice la Biblia que Dios también, versículo 10, llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios, ¿qué dice la palabra ahí? Que era bueno. Lo segundo que Dios hace es la separación, cuando hace la expansión y separa el mar de la tierra seca. ¿Y qué dice Dios? ¿Es bueno qué? Es bueno, quiere decir, Dios se deleitó, se complació en lo que hizo. Vamos al tercer día, versículo 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árboles que da fruto según su semilla. Amén. Y dice que está en él según su género. Y vio Dios, ¿qué cosa? Que era buena. Cuando Dios hace la vegetación, dice la palabra que Dios vio que era qué. Buena. Ahora en el capítulo versículo 14 habla de las dos grandes lumbreras, y cuando termina de hacer las dos grandes lumbreras, dice el versículo 18, y dice, y para enseñorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios qué cosa, que era bueno. Aleluya. Así que Dios se deleitó en el sol, Dios se deleitó en la luna, y dijo, es bueno lo que he creado, porque tanto el sol como la luna estaba planificado por mí y está en el propósito de mi voluntad, y me deleito en el sol y en la luna. Continuamos, versículo 20, y dijo Dios, produzcan las aguas, seres vivientes, y ahora crea los animales del mar. Y dice la última parte del versículo, el versículo 21, última parte, dice, y vio Dios qué cosa, que era bueno. Creó todo lo que había en el mar, y Dios miró a los monstruos marinos, la ballena, el tiburón y todos los animales, y dijo Dios, es bueno en gran manera. Y se deleitó Dios en el mar y en todas las cosas que hay en él. En el versículo 25 dice, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios qué cosa, que era bueno. Y se deleitó Dios el quinto día haciendo los animales terrestres, y se deleitó Dios en todos los animales. Vio al león con su melena, y qué lindo el león. Amén. Gloria a Dios. Y vio el caballo con su agilidad, y vio Dios, qué lindo el caballo. Se lo daré como tren al hombre para que corra hasta que llegue a inventar el tren o el carro o el avión. Y se deleitó Dios en el camello y su joroba, y se gozó Dios en todo lo que hizo. Lo que dice ahí. Amén. Gloria a Dios. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios solo creó, varón y hembra, ¿qué cosa? Los creó, y los bendijo Dios, y le dijo que se multiplique, y le dio la autoridad en la tierra. Y dice el versículo 31, terminando la narración, después que hace el hombre, cuando hace el hombre, ahí terminó toda la obra de la creación. Y dice la Biblia, versículo 21, y vio Dios todo lo que había hecho.
y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto, y fueron acabados los cielos de la tierra y todo el ejército, los ornamentos de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Algo aquí importante: el séptimo día dice que cuando fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ejército o todos los ornamentos, Dios acabó en el séptimo día. Y dice la palabra más adelante en Éxodo 31 que Dios le dijo a Israel, hablando del séptimo día: señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y dice la palabra, la enseñanza que Dios le dio a Israel acerca del séptimo día fue que lo levantó como un memorial. Diga usted, como un memorial. Cada vez que Israel guardaba el sábado, reposaba, Dios le estaba diciendo: yo soy el creador, yo soy el creador, yo hice los cielos y la tierra, deleítate en lo que yo he hecho. Por eso el mandamiento del sábado es: no hable tus palabras ni hablen tus propios caminos, sino busca la voluntad de Jehová, deleítate en las obras. Y el propósito del sábado era andar por la naturaleza diciendo: él hizo los cielos, él hizo la tierra, él hizo todas las cosas. En otra palabra, Dios, para que Israel no olvidara que él es el creador y las obras de su creación, le puso un memorial. Diga ustedes, con memorial. ¿Qué es un memorial? Es algo que Dios dice: cuando tú lo mires, acuérdate. Por ejemplo, Dios cada vez que hace un pacto pone un memorial. Amén. El memorial del pacto que Dios hizo con Noé, ¿cuál fue? El arco iris, que iba a haber las cuatro estaciones del año. Después del diluvio era imposible uno pensar que iba a haber cuatro estaciones. Entonces dice: mira el cielo, cuando tú haces el arco iris, acuérdate de la misericordia que una vez más divida a los hombres y permitir la vida del hombre sobre el planeta. Amén. Dios siempre pone un memorial en todas las cosas. Miren ustedes cómo él, cuando entra ya su trato con Israel, siempre Dios le puso un memorial en todo, señales y memoriales. Por ejemplo, las fiestas de Israel son memoriales. La Pascua, ¿qué es? Dios, cuando iban a salir el último día, que vino el ángel de la muerte a destruir a todo primogénito de Egipto, el Dios mata de un cordero, celebra la Pascua con hierbas amargas y ponga en el interior de la puerta la sangre. Y esto será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Para que, dice, para que te acuerdes, para cuando tus hijos te pregunten qué significa esto, tú lo vas a decir: porque Jehová, Dios de Israel, nos sacó de la tierra de Egipto con brazo poderoso y redimió a los primogénitos de Israel. Israel todavía milenios sigue celebrando la Pascua, y cada vez que celebra la Pascua está conmemorando, porque Dios dijo: esta obra de la redención de Egipto no es una obra tan pequeña para que sea olvidada. Yo voy a hacer que Israel los recuerde para siempre. Así que le voy a dar un memorial, le voy a dar una señal, y le puso la Pascua. En el nuevo pacto Jesús transformó eso, y en vez de un cordero, ya que el cordero era él, tomó el pan y el vino, que eran elementos que todavía los judíos lo usan en la Pascua. Entonces lo levantó y dijo: este es mi cuerpo, hagan esto en memoria de mí. ¿Qué dijo el Señor? ¿Por qué Dios le dice a la iglesia que siempre hagan esto en memoria de mí? Jesús dijo: este pan es mi cuerpo que por vosotros fue entregado, hagan esto todas las veces que quieran en memoria de mí. Israel, una vez al año, ustedes cada vez que lo quieran hacer, quiero que recuerden. Dios quiere que tú recuerdes sus obras, que nunca te olvides sus beneficios. Son memoriales. La fiesta de los tabernáculos, cada vez, dice Dios, cuando se la instituyó a Israel, cada vez que tú celebres esta fiesta, acuérdate que tú por 40 años habitaste en tiendas de campañas, en tiendas en el desierto. Toma rama de los árboles y hazte cabañas para que conmemores, para que traiga a la memoria los 40 años de tu peregrinación en el desierto. No quiero que olvides el tiempo que duraste en el desierto. Y Dios
agarró un pedazo de maná en el desierto y lo dice: tómalo, Moisés, y mételo adentro del arca para que sirva de testimonio. ¿Qué era eso? Testimonio de que yo alimenté a Israel por 40 años con maná. Métete la ley ahí como testimonio de que yo hablé a Israel y escribí con mi dedo el pacto. Mételo ahí como testimonio en tablas de piedra para que permanezca mi pacto contigo. La vara de Aarón que reverdeció, para que tú recuerdes que yo elegí a Aarón y a su descendencia, a sus hijos, para el sacerdocio. Quiero que eso sea perpetuado. Méteme un testimonio dentro del arca. Dios da señal, Dios es memorial. Dios dice estas palabras que yo te doy, escríbelas. Tu mente, para que tenga tu corazón. Amén. Ahora, yo te voy a poner a meditar un poquito. Ese no era el Dios que tú conocías antes en la religión. La impresión que tenemos de Dios, inclusive fue el espíritu que el diablo quiso meterle a Eva. Cuando le dijo, con que Dios les ha dicho que no pueden comer nada. Nada. De ningún árbol del huerto. Y Eva dijo, no exageres. Todo lo contrario, de todos podemos comer. Solamente prohibió uno. Pero la religión dice, no comas, no mates, no vayas, no te pongas, no esto, no aquello, no te peles, no te pintes, no vayas. No puedes ser policía porque te matan, ni bombero porque te quemas, ni famoso porque te pierdes, ni ¿qué voy a hacer? Entonces te vuelven a Dios una carga, algo tedioso. Y la Biblia dice que todos los caminos de Jehová son misericordia y verdad para aquellos que le aman. Dice que sus caminos producen deleite. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Son delicias, santo, glorioso de Jehová. Amén. Gloria a Dios. El diablo quiso transmitir un espíritu diciendo que Dios era un exagerado prohibidor, exigente, que nunca se satisface, que siempre está demandando y nunca aprueba nada. Pero ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia exhorta. Lo vemos en las siete iglesias del Apocalipsis. Digo, yo conozco tus obras. Y generalmente dice todas las cosas buenas. Tú tienes esto bueno, aquello bueno, aquello bueno, aquello bueno. Aunque te diga, bueno, esto no está bien, arregla esto. De esto no me agrado. No es bueno que el hombre esté solo. De eso no me agrada. Vean el Apocalipsis en las siete iglesias. Le dice, estoy contento contigo porque eres así, 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 así. Y dice Hebreos que Dios es un Dios galardonador de las obras. Y dice que Dios no es injusto para olvidar las obras de amor que hacemos por Él. Él está constantemente mirando lo que hacen sus hijos para recompensarlos. Ese no es el Dios del cielo. El Dios de la Biblia es un Dios fiestero. Le encantan las fiestas. Gloria a Dios. Amén. Cuando tú estabas en la carne y decían allá en la discoteca, ya se terminó la fiesta. Ay, ese. Aquí espero cuando se termine el culto tú digas, ay, ¿por qué terminó esto? Yo que quería estar acá, me encanta la fiesta del Señor. Tú no estás orando ahí para ver el fin, todo lo contrario. Que sigue, que diga más, que canten más, que canten más. Quiero fiesta. Quiero celebrar las obras de Jehová. Porque por más que yo celebre, nunca voy a expresar la magnitud de las obras de Jehová. La Biblia dice, miren los salmos. El Salmo 100. Espíritu, como lo trajo Dios. Salmo 100, ahí rapidito, ahí dale la vuelta a tu Biblia. En el centro de la Biblia, más o menos, está el salterio, el libro de los salmos. Y búscate el Salmo 100 conmigo, porque el Espíritu me lo trajo ahora mismo a la memoria. Y guiémonos por el Espíritu. A ver lo que dice el Salmo número 100. Aleluya, dicen conmigo, aleluya. Mira, aleluya, es que estos salmos, es que son, ay, son gloriosos. Dice el 100, cantad como.
alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid a su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Aquí dice: cantad alegres, servid con alegría, venid con regocijo. Hay que servirle con alegría. Y ustedes, como iglesia del reino de Dios, donde constantemente se le está hablando de las demandas del reino, deben echar mano de esta palabra. Porque hay cosas, cuando yo estoy hablando de demanda aquí, hay algo que está sobreentendido, tácito, como tú quieras llamarlo. Y es que tu salvación está segura en Cristo Jesús. Y es que tú estás seguro en Cristo Jesús. Y es que el reino de los cielos es gozo y paz en el Espíritu. Pero posiblemente hay personas acá que están tan abrumadas con todas las demandas del reino que ya no les sale una sonrisa. Hermano, ¿cómo estoy? Estoy cargado por la iglesia. Déjale la carga a Cristo, que llevo en el madero todas tus ignominias y enfermedades. Dice la palabra: pon tus ansiedades sobre Él, Él cuida de ti. Amén. Eso no significa que tú no vas a tener demanda, porque en la vida cristiana necesitamos la demanda. Así como el niño necesita que se le esté diciendo que tiene que hacer su tarea todos los días y exigir de él para que se esfuerce, nosotros también necesitamos eso. Y Dios lo sabe, que nuestra carne es perezosa y es dada al descuido. Y Dios, además de la fiesta, porque Dios no solamente es un Dios de fiesta, Dios celebra sus grandes obras. Primeramente son las obras y después la fiesta. Dios celebra lo que hace. Dios no celebra lo que no hace, a menos que no esté seguro que lo va a hacer. Y siempre está seguro de lo que va a hacer, porque llama a las cosas que no son como si fuesen. Lo que quiero enseñar con eso es que no podemos celebrar lo que no hemos hecho. Hay que celebrar lo que Dios hizo. Amén. Gloria a Dios. Y Dios quiere primeramente que miremos cómo es Él. Un Dios que se complace en su obra, un Dios que celebra todo lo que hace, un Dios que levanta memorial para que se recuerden sus obras, un Dios que da mandamiento: adoren cada vez que va a hacer algo, hagamos fiesta. Amén. Gloria a Dios. Él no quiere verte lleno de ansiedad, de carga. Y usted dice: pero pastor, ¿cómo usted me reconcilia esos dos pensamientos? Constantemente me están diciendo que Dios demanda de mí, que hay que ser buen mayordomo, bien esto, buen esto, y demanda. Y cada vez que estamos descuidados me lanzan por ahí, y ahora me dice que me goce. Déjame decirte que el apóstol Pablo decía, la gran paradoja del cristiano, él decía: en tribulaciones muchas veces, pero nunca desesperado; en apuros, pero no angustiado; muriendo, pero aquí viviendo; no teniendo nada, pero teniéndolo todo; pobre, pero enriqueciendo a muchos; llevando por doquier la muerte del Señor. Llevo la muerte, pero llevo la vida. En la muerte muero al yo, y en la vida me gozo en Dios. Y usted dice: es que no se puede a la vez hacer las dos cosas. Mentira del diablo. La Biblia dice que Jesús, ¿saben ustedes por qué Jesús llegó a la cruz y sufrió la vergüenza? Por el gozo que puso delante de él, menospreció la vergüenza y el oprobio. ¿Por qué Jesús pudo menospreciar el oprobio y la vergüenza? Por el gozo que estaba puesto delante de él. Porque con gozo se ofreció, y él sabía que iba a llevar a muchos hijos a la gloria, y él vio el resultado, que era que su padre iba a estar contento, iba a llevar un pueblo a Dios, le iba a deshacer las obras del diablo, iba a destruir el imperio de la muerte, iba a levantar a los cautivos y los iba a llevar a Dios como trofeo. Y se gozó, mi Señor. Se gozó. Él menospreció la vergüenza. Maldito es aquel que es colgado en un madero. A Cristo le quitaron la ropa en la cruz. Lo desnudaron como era la costumbre romana. Exhibieron su parte. Es una vergüenza. Y todo el que pasaba decía: este Mesías.
menospreció la vergüenza por el gozo que tenía delante de él. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, menospreció la vergüenza y el oprobio. Usted puede estar metido en lo, como Pablo, allá con la espalda llena de azotes romanos que se la destruyeron en Filipos, en una cárcel que no era como la de aquí, que hay baloncesto y hay televisión y hay consejeros, hay de todo, sino era con un calabozo frío, terrible. A veces era un hoyo que te metían allá abajo, terrible, que solamente había tierra, no nada preparado. Y ahí estaba él cantando himnos de alabanza al Señor. Sí, había fiesta. Y había fiesta porque Lidia se había convertido. Y Dios le había abierto el corazón a Lidia. Y Pablo lo estaba celebrando allá. Porque era la primera conversa de Europa. ¡Aleluya! Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso que la palabra hace tanto énfasis en el gozo. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Repítanlo conmigo, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y dice Pablo, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Cómo? Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y la palabra ferviente en el original es una olla ardiendo, hirviendo. Así estoy yo. Estoy como una olla hirviendo. Amén. Yo quiero decirte que tengo una verruga en la espalda que me la quitaron así. ¡Chu! Me la llevaron así. Ahí. Y tengo una curita de atrás. Y tengo unos dolores a veces que se me mete por ahí. Y alabo al Señor. ¿Y cómo está, pastor? En victoria. El dolor está ahí, pero en victoria. Porque yo no estoy mirando el dolor. Yo no estoy mirando mi cuerpo. Yo estoy mirando las obras de Jehová. Puesto los ojos en Jesús. La fiesta. Dad gracias a Dios por todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos. Gócense en Jehová. Hagan fiesta. ¿Quién dijo que no hay tristeza? Hay tristeza. La carne está triste. El pelear contra la carne produce una resistencia. El pelear con la carne produce un dolor. El bregar con una voluntad carnal que lo que quiere es ir al vicio porque la naturaleza está viciada produce algo. Y hay algo que se rompe cada vez que yo diga: no se va a hacer como yo quiero, sino como mi Dios quiere. Eso produce una resistencia interna y produce dolor. Pero más grande que el dolor, Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Va a haber aflicción en el mundo. Pero dice: confiad, yo he vencido al mundo. Y dice: mi paz te dejo, mi paz te doy. No como el mundo la da. Él no dijo: va chévere, a jugar todo el mundo. No, él dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y el siervo no es mayor que su Señor. Lucha. Pero hay algo que produce el gozo de Dios. El gozo de Dios es tan ungido, tan poderoso, tan sobrenatural, tan superior y supremo, que hace que se olviden las congojas y las aflicciones. Por eso es una anestesia. Es como Pablo dice: en tribulación muchas veces, pero no desesperado. En apuros, pero no angustiado. Muriendo, pero aquí viviendo. No teniendo nada, pero lo teniéndolo todo. Pobre, pero enriqueciendo a muchos. La gran paradoja. No hay ninguna contradicción. Pero iglesia, Dios quiere que tú le dices la palabra: servid a Jehová con alegría. Yo no puedo venir a alabar a Dios dándole un saco de papa, que es este cuerpo. Aquí fui, ya fui a la iglesia hoy. No. Cuando venga en el camino, ponte a pensar en todo lo que Dios ha hecho por tu vida. Si no encuentras causa, comienza a buscarla por ahí. No diga, no te pasa como aquel que dice: yo me quejaba que no tenía zapatos hasta que vi a alguien que no tenía pie.
Generalmente estamos pensando en lo que no tenemos. Estamos pensando en lo que estamos sufriendo. Y no estamos pensando en todas las obras de Jehová. Dice la palabra que lo que sufrimos acá no se puede comparar. ¿Qué dice? Con la gloria venidera. Y no con la venidera, con la que ya tenemos ahora. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, amén, amén. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Disfrútalo. Gózate en las obras de Jehová. Amén. Gloria a Dios. Miren, yo me he puesto a pensar que si nosotros celebráramos todas las obras de Jehová, santo Dios, yo no voy a decir que no trabajamos, no trabajáramos, porque hay que trabajar. Pero si yo me puedo, yo tengo 46 años. Ya ahí estoy buscando los 47. Todavía lo puedo decir hasta que llegue a los 50. Ahí no cuento más. Entonces, yo he vivido 30, gloria a Dios, 46 años ya para 47. Si yo me pusiera a pensar todo lo que Dios hizo, yo he vivido 46 primeros de enero. En esos 46 primeros de enero, en alguno de ellos Dios hizo algo grande en mi vida, ¿o no? Así que día de fiesta, el primero de enero. Yo he vivido 46 segundo de enero, día 2 de enero. En 46, día 2 de enero, algo grande tuvo que hacer Jehová en mi vida. Día de fiesta también en el calendario, el día segundo de enero. El tercero, el cuarto. Y yo estoy seguro, yo he vivido 46 veces los 365 días del año. Así que, desde ahora en adelante, ahora mismo, declaro en mi calendario todo rojo. Día de fiesta. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Pero si un día amanece con la artritis, un dolorcito por ahí, y pasa, ¿cómo te sientes? ¡Ay! Terrible. Está nublado. Dice Dios, ese es un día. ¿A cómo estamos hoy? ¿Se me olvidó cómo? A 22. Dios dice, de los 50 años que tiene, solamente un día artritis. Ahora ponte a pensar todos los 22 de octubre, toda tu vida, que yo te he bendecido. ¿Qué te estás quejando por la artritis? ¡Alaba a Jehová! Medita en las obras de Jehová, celébralas. ¿Por qué celebrar las quejas? ¿O acaso no dijo el Señor que en el mundo iba a tener aflicción? ¿No dijo la Biblia que este cuerpo está dañado y que estamos en un mundo dañado? Cristo lo dijo, en el mundo van a tener problemas. El cielo no es mayor que eso, Señor, por causa mía van a pasar muchas cosas. ¿Es necesario que pasemos por gran tribulación antes que entremos en el reino? No es que las queremos, pero como quiera vienen. Aunque no las queremos, no que no las queramos, vienen. Eso no es un asunto que me guste o no me guste, es que es así. Pero yo tengo lo que el mundo no tiene. Yo tengo el gozo de mi Dios. Yo conozco las obras portentosas de mi Dios. Y las voy a celebrar en grande. Amén. Y yo no le voy a servir a Dios con quejas. No. Esa carga, hermano. Estoy tan cargado. Estoy en victoria. Gloria a Dios. Yo no estoy diciendo que no hay cargas. No estoy diciendo que va a haber cargas. No estoy diciendo que no hay demandas. Estoy diciendo que eso no me... Es que el gozo es más grande que las demandas. Los logros de Dios y sus obras son más grandes que las demandas. La perfección de Cristo es más grande que mi debilidad. ¿Por qué voy a estar concentrado en mi debilidad si está el gozo de Cristo? La Biblia dice que con todo el daño que hizo el pecado de Adán, jamás se va a comparar con el don de Cristo. Jamás. En un solo día. En un solo día, Dios no solamente terminó con el pecado y con todo el efecto del pecado de Adán, sino que nos dio tela en su justicia para arroparnos por toda la eternidad. Si el pecado de Adán durara 6,000 años, jamás se puede comparar con la tela que hay en la justicia de Cristo, que es por toda la eternidad. ¿Por qué estar todos los días mencionando lo que el diablo hace? Algunos celebran las obras del diablo. Hermano, ese diablo, mira lo que me hizo. Mira lo que cada vez que alguien viene a mí
a veces a decirme que cosas sobrenaturales que le pasan. Ayer una hermana contándonos las cosas terribles que el diablo le hace, le mueve la cama, no la deja dormir, le apaga el radio, le apaga la televisión, le apaga aquello, la tiene. No, ya metió a Jesús. Y yo le dije a ella, hermana, le digo, ahora cuéntame qué cuánto yo Dios por ti. Comienza a contar lo que Dios está haciendo. En vez de concentrarte en lo que el enemigo está haciendo, concéntrate en lo que Dios está haciendo en tu vida. Porque la razón por la cual Dios permite que el diablo haga todas estas cosas es para que tú sepas que la guerra es real. Dios no te ha dicho a ti que no hay guerra. Dijo que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, autoridades y gobernadores de las tinieblas. No lo dijo Dios en la Biblia. ¿De qué te asombra entonces que te ataque? Algunos dicen, me está atacando, es que Dios no está conmigo. Me está atacando, es que yo he pecado. Me está atacando, es que, ¿y por qué no se va? Mira, cuando Cristo lo venció en el desierto, Él se fue, pero volvió otra vez. Y lo dio, y volvió otra vez. Hasta que le tuvo que decir al final del ministerio, el príncipe de este mundo va a ser echado fuera y ahora nada tiene en mí. Y de ahí se fue, y ahí sí se fue. ¿Saben cuándo se fue? Cuando Cristo lo venció y se fue al cielo. Mientras estamos aquí, debe estar ahí. Debe estar ahí. Y Dios lo va a seguir usando a él. Aunque él no se quiere dejar usar por Dios, pero Dios lo va a usar. Amén. Una vez el diablo me visitó a mí por un tiempo. Sí, yo no me avergüenzo de decirlo. Entró a mi casa y comenzaron a pasar cosas extrañas también. Y yo sentí una pesadez y un asunto alrededor mío y la presencia de los demonios. Y comencé y me indignaba y le decía a Dios, ¿cómo es posible que la casa mía esté en estos demonios? Y comencé a reprender al diablo, mi esposa y yo. Y comenzamos a reprender y el otro día y así seguía. Y era una agonía y el diablo y la presencia maligna en la casa. Y Dios nos dijo, limpia tu casa y sacamos un montón de porquería. Y cada vez que la sacamos veía cosas terribles. Y cuando saqué todo pensaba que el diablo se iba a ir y seguía. Y el diablo ahí, y era terrible. Y un día desesperado ya se me metió un grito de un karateca en el espíritu. Sí. Y ¡ay, ya! En el nombre de Jesús. Hermanos, pero fue un grito en el espíritu. Estaba yo reprendiendo al diablo con el Salmo 91. Y de momento vino el Espíritu sobre mí. Y hermano, mira, parece un karateca. En el nombre de Jesús, tú te vas. Y si mire, si hubiera aparecido visiblemente, yo le como la cabeza. Porque se me metió una unción terrible. Y mi esposa y yo vimos una cosa que salió por la ventana. Y yo, los dos lo vimos. Tú lo viste, yo lo vi. Terrible. Y me dejó el diablo. Y después que todo se fue, le dije a Dios, Señor, ¿qué es esto? Y me dice, Radamés, tú eres un general en mi ejército. Y los generales tienen a veces que dar instrucción. Y los generales no llegan a ser generales porque estudiaron en la escuela militar. Los generales son generales y le ponen estrellas cuando son veteranos de la guerra. Y yo te quiero mostrar a ti que la guerra con el diablo es real. Que esto no es imaginario. Esto es real. Ahora déjame decirte lo que yo logré. Logré darte experiencia y logré fortalecer tu hombre interior. Porque cuando tú hablas mucho en lenguas, contra el diablo, hay algo que pasa dentro de ti. Tu espíritu se fortalece. Se llena de autoridad, de unción. Se ejercita tu ser interior por el espíritu. Tu carne se debilita. Y yo noté algo que pasó en mí de esos días en adelante. Y después me ha seguido de vez en cuando. Estoy durmiendo, tengo sueños, que estoy peleando con el aire. Cuando despierto, está esto lleno de demonios en la casa. Y comienzo hasta las 6 de la mañana con mi esposa. Y cuando son las 6, digo, Señor, estoy cansado. Dice, Dios, eso es lo que quería. Quería ponerte a vigilar y busqué la forma de hacerlo. Gloria a Dios, aleluya, oh, samaca. Entonces pongo alabanza, a glorificar a Dios entonces. Amén. Amén. Nosotros desde cantamos, yo soy soldado de Jesús, yo soy soldado de Jesús. Ahí vienen los enemigos. Señor, ¿y por qué una guerra? Si estamos en gozo, en fiesta.
Dice Dios, ahí tú no eres un soldado. No hay una guerra. ¿Te asombra que vienen los enemigos? ¿Qué guerreros más raros? Se preparan para la guerra, saben que hay una guerra. Se le alerta que hay una guerra. Y a guerra, avisada no los dice, guerra avisada no mata soldados. Entonces, ¿cómo es posible que cuando llega la guerra, eso te quita el gozo? Eso te confunde. Ay, me confunde el diablo. ¿Qué diablo ni diablo? Él está ahí para ejercitarte en el espíritu. A veces tú estás bien descuidadito ahí, que no quiere ir, ni viene a la iglesia, ni ora, ni nada. Y el diablo, ¡ping! ¡Ay, hermano María, ore por mí, mire lo que me está pasando. Me está moviendo la cama. Ojalá te muevan todo para que te sacuda. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios sabe despertar a los que duermen. Es bueno. A mí metió 4 meses. Yo vi el infierno mismo, hermano. En el cuerpo, en la mente y en mi espíritu. Yo vi el infierno. Yo vi al diablo literalmente. Pero después de aquellos 4 meses, el diablo, si el diablo lo hubiera pensado, no lo hace. Porque yo no soy el mismo antes de los 4 meses que después de los 4 meses. Ahora yo vi muchas estrategias. Ahora yo vi propósito de Dios. Miren, yo les dije a ustedes que yo comencé a alabar a Dios porque le tenía miedo a la enfermedad. ¿Recuerdan la historia que le conté a ustedes? Allá, cuando yo estaba allá, que yo no conocía la alabanza. Allá no se puede decir aleluya porque era una mala palabra. Pero Dios me metió en una crisis desde 8 días temblando así. Temblando. Yo tenía 27 años. Tenía como 4 años en el ministerio, no recuerdo. Comenzaba ahí, estaba temblando. Y unos calentones en el pecho. Y unos malestares en el estómago. Y una cosa terrible, un insomnio de 8 días que no se me quitaba. Y estaba así temblando. Y oía la voz del diablo que decía, ay, pobrecito, como te tengo. Ya 27 años, tú que eres un visionario, que piensa conquistar el mundo. Y ya a los 27 años, mira cómo te tengo destruido, temblando ahí, que no puedes dormir. Y el diablo seguía. Y el día octavo le dije yo al Señor: Señor, yo nunca te he cuestionado, pero esta noche yo quiero, nada más me importa que tú estés conmigo. Después que siga la enfermedad, pero solamente muéstrame una cosa: que tú estás conmigo y me basta. Ponme la mano en el pecho. Y me la puso. Y ahí comencé a decir aleluya, gloria a Dios, y no he parado jamás. Me sacaron de la iglesia donde estaba. Me dijeron: nosotros somos de tal denominación y no adoramos. Tú eres pentecostal, te vas de acá. Me voy con mi música a otra parte. Pero ya nadie va a impedir. Nadie va a impedir que yo alabe a Dios. ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Gloria a Dios! Ese día aprendí a alabar a Dios. ¿Cómo aprendí a alabar a Dios? En una enfermedad, en una guerra con el diablo. ¡Lucha! Y Jehová de vez en cuando manda su problemita, enfermedad, como para. Y ahora tengo un dolor acá, un problema. Y que ya no estoy preocupado por nada. Ya como que estoy venciendo el asunto. Nadie aprende a nadar tirándole cartuchazos a un ave. Ni cogiendo curso de natación ahí. En paso número 1, tiro el brazo así. Paso número 2, así. Paso de los 3, así en el trampolín. Y nunca te tira. Jamás. No. El Señor te ve allá poniéndote paracaídas. Paso número 1, me lo meto por acá. Paso número 2, me lo enchufo acá. Paso número 3, pongo allá. Paso número 4, y cuando llega al último, Señor, ¿qué pasa ahora? ¡Fuan y te empuja! Y Dios te dice: como a Israel lo conduje en alas de águila, así te conduzco a ti. Y cuando tú crees que te va a caer, Jehová viene, Juan, se mete por debajo, te sube otra vez, te lanza otra vez, hasta que tú dices: ya, Señor, no le tengo miedo al aire, ni al viento, ni al golpetazo. Y ya se abriera el paracaídas. Y dice Dios: te estoy entrenando para mi ejército. Entonces, aquellos que usted cree que es tan grande, por lo cual no debo adorar, es por lo que más debe adorar. Alabar a Jehová en todo tiempo.
y su alabanza estará de continuo en mi boca. Que celebrar, celebrar. Aprenda que su Dios es un fiestero, que quiere ir de fiesta en fiesta con usted. Entiéndalo, celébrelo. Levántese de la cama alabando a Dios. No, ¡ah! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! Mire, yo he vivido en los dos regímenes, o regímenes, en el régimen de las quejas y en el régimen de la alabanza. En los dos. Y yo cuando predicaba eso de darle gracias a Dios por todo, a veces como que cuestionaba. Pero yo me daba cuenta de lo que pasaba cuando yo alababa. A veces me daba, yo recuerdo un día que salí yo de casa y me dio un majón en un dedo. Me puso negrito de una vez. Y ya iba a lanzar los gritos de queja cuando el Espíritu me dijo, alaba. Y mi alma te alaba, Jehová. Y esto no me va a quitar el gozo. Y yo tengo un compromiso pastoral y me voy de aquí. Créame, hermano, que al ratito ni sentí nada. Se fue moratón. Y me pasa cada rato eso. Y una vez en un tubo, ¡ay! Un tropezón. Y entonces digo, gloria a Dios, mi alma te bendice, Jehová. De verdad, hermano. Eso parece fantasía. Pero yo noto que mi espíritu se fortalece. Mi carne se debilita. Hay algo que pasa en mí. Cuando yo hago eso, yo le estoy diciendo a la carne y al dolor, yo soy más fuerte que tú. Yo le estoy diciendo a la montaña, quítate porque mi Dios es más grande que la montaña. Lucha. Yo le dije lo que le pasó, lo que me pasó a mí el día que estaba temblando por 8 días en insomnio y con tremendos malestares y unos calentones en el pecho que los médicos no podían explicar nada. Y yo me puso la mano. Déjeme decirte que los síntomas siguieron. Pero ya Dios me había mostrado que estaba conmigo. Y eso era lo que yo quería. ¿Saben qué hice yo? Le dije a los nervios, ¿quieren que les ayude a bailar? No, no estoy jugando. Lo hice. Y comencé a decir, ah, mamá, así. Lo hago así. Comencé a bromear con los nervios. Y como los nervios vieron que yo jugaba con ellos, dijeron, ya, lo que íbamos a hacer no lo vamos a lograr. Eso es lo que la Biblia dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Y la Biblia dice que hay que resistirlo firme en la fe. A veces dice, yo la reprendí, es que no tengo unción. Es que a veces ya no se va con reprensión. El diablo está tan acostumbrado a que le griten, que ya le perdió miedo a los gritos. Cuando alguien me dice, ¡carata! Y él dice, ¡que, ta, pa, 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 que! Yo grito más que tú, yo soy el bocón del infierno. Pero cuando el diablo ve que te tira bomba y tú alabas, te tira cartuchazos y tú alabas, te tira cañonazos y tú alabas, y tú nunca estás hablando de lo que él te hace. Es una estrategia militar. Cuando Estados Unidos le produjo una fiesta de fuegos artificiales a Saddam Hussein, que parecían que eran fuegos artificiales en un 4 de julio en Estados Unidos, de tantas bombas. Cuando entrevistaban a Saddam, él decía, aquí todo está bien, las bombas han caído por allá, por el desierto, le hemos tumbado como 4 aviones. Y estaba la capital destruida y él dice, no está pasando nada aquí. Digo, ese tipo sabe pelear. Al enemigo no se le puede decir que te está haciendo daño lo que está haciendo. Salga por la mañana, aleluya, mi alma te alaba. Y dice el diablo, si le movimos la cama, oye, lo rompimos, la apagamos todo y sigue cantando, aleluya. Dice el diablo, aumenten las bombas y más bombas. Aleluya, mi alma te alaba, Jehová. Aquí no está pasando nada, Jehová es Señor. Él reina en esta casa. Gloria a Dios. Ni enfermedad ni nada me para. Aleluya.
Usted dice, pastor, usted está muy emocionado ahí arriba, pero bájese de la plataforma y usted verá que es verdad. Déjame decirte que el diablo fue donde Jesús en la primera tentación y le fue con engaño. Y Jesús le dijo, escrito está. Y le fue otra vez y lo subió para allá y le dijo, tira, no que me voy a tirar, sino si fuiste tú el que me subiste. Si hubiera sido Dios el que me sube, me tiro. Pero no fue Dios que me tiró, fuiste tú que me tiraste, me subiste. Ahora bájame tú. Y escrito está, y escrito está, y escrito está. Y dice la palabra. Y él dice la palabra. Termina diciendo, y el diablo le dejó por algún tiempo. ¿Por cuánto? Pues sé que vuelva. Él se va por algún tiempo. ¿Y qué pasa? Vinieron ángeles y le asistieron. ¿Cuántos saben que cuando el diablo se va, los ángeles vienen a ayudarte? ¿Cuántos lo saben? El diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Y los ángeles, el ángel de Jehová acampa alrededor buscando a los que le temen, cuidándolos. Esa es una estrategia, la más poderosa estrategia es esa. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene el grado de fe como para seguir riendo cuando el dolor sigue. Y seguir con cara buena cuando las cosas están malas. Y por eso que usted tiene que agarrarse de la palabra de Dios y del Dios de la palabra. Yo sé que no es fácil, yo he vivido mucho. Yo sé que no es fácil. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dale un aplauso al Señor. Levántate aplaudiendo. Levántate aplaudiendo. Levántate aplaudiendo. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga. Thank you.